Hola amiguitos y amiguitas, hoy les quiero leer un libro de Kung Fu, no el de Kung Fu Panda. El autor se llama Shang Yang Hong. El título se llama Pequeño Águila. Esta historia tuvo lugar en China, hace mucho tiempo, en el siglo XB, que significa 15. El emperador había decidido reforzar la gran muralla que protegía el país de las invasiones. Y los campesinos trabajaban en ella duramente. El general Shao, un ser particularmente cruel, que no dudaba en matar a quien se negaba a hacerlo, tenía aterrorizada a toda la región. En esta misma región vivía un gran sabio, el maestro Yang. Pequeño Águila, Xianghong. Una noche de invierno, el maestro Yang volvía a casa llevando bajo el abrigo a un niño que había encontrado durmiendo en la nieve. Era un muchachito medio muerto de frío. El maestro Yang le dio arroz y un té delicioso. Hubo entrado en calor. Le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Dónde están tus padres? Mis padres han muerto. Se negaron a someterse al general Shao. Así que los mató. Yo conseguí huir. De ahora en adelante estarás bajo mi protección, dijo el maestro Yang. Vivirás en esta casa con mi águila y conmigo. Al llegar la primavera, el maestro Yang, su águila y el muchacho vivían en perfecta armonía. El maestro Yang era bueno y aliviaba la tristeza del niño. Noche que habían cenado muchos champiñones. El chico se despertó un poco indispuesto. Vio que la cama del maestro Yang estaba vacía. Una inmensa sombra se movía tras la pared de la habitación. Y fuera parecía que unas fuertes alas azotaban en el aire. El águila. El muchacho no tenía miedo a nada. Se puso las zapatillas y se adentró en la oscuridad. En la noche escaló una morrera y descubrió, asombrando al maestro Yang, ejecutando los movimientos de la lucha y la vida. Desde entonces, el muchacho se escondió todas las noches para observar al maestro Yang y repetir cada uno de sus movimientos.
día en el mercado, cuatro gamberros provocaron al muchacho. Todos eran mayores que él. No dudó utilizar los movimientos que había aprendido a escondidas. No dudó en utilizar los movimientos que había aprendido a escondidas. Le llovieron los comentarios de sus presas y admiración. ¡Qué orgulloso se sentirá de mí el maestro Yang Pechuchi! Pero el maestro Yang estaba enfadado. ¿Así que me observas cada noche en lugar de dormir? ¿Y te peleas por cualquier cosa? ¿Te crees muy fuerte? Sin embargo, el maestro Yang comprendió que el chico tenía un don. Ya que así lo deseas, sígueme, serás mi discípulo. Fueron a la cueva de la gran Buda, donde le repararon la cabeza al chico. Luego golpeó el suelo tres veces con la frente, delante del maestro Yang, diciendo: maestro, te seguiré hasta la cima de la perfección. Te acepto, dijo el maestro Yang. Tu nombre será Pequeño Águila. El entrenamiento empezó cuando Pequeño Águila fue capaz de ejecutar a la perfección todos los movimientos de la lucha. El maestro Yang le llevó al bosque de bambúes junto a una gran piedra. Mira, le dijo, gota a gota, día tras día, el agua perfora la piedra, la dura roca. Así es como la persistencia da sus frutos, Pequeño Águila. Comprendió que el verdadero trabajo no había hecho más que empezar y que sería largo. Así que trabajó duro, estación tras estación, hasta olvidar la fatiga, hasta vencer el dolor, hasta no sentir el peso de su cuerpo. No sé si ya les había mostrado esta. No se los había mostrado. Para aguzar la vista, se entrenaba cortando las piedras de la colina, los granos de arroz sobre la estera, los pájaros en el cielo. Para afinar su oído, escuchaba las ínfimas vibraciones de una moneda suspendida por un hilo. Por fin, un día Pequeño Águila pudo agujerear el suelo de una sola patada. Sus movimientos fluían armónicos. Creyó que había alcanzado la perfección.
10 años más tarde, el 15º día del 8º mes, en el crepúsculo, el maestro Yang hizo sentar a pequeño águila junto a él y le dijo: todavía no has aprendido nada. Esta noche te transmitiré la quinta esencia de mi saber. Se hizo de noche y entablaron un maravilloso combate durante el cual el discípulo devino el maestro. Al día siguiente, el maestro Yang se presentó ante el pequeño águila, completamente vestido de blanco, y le dijo solemnemente: ¿sabías que tu peor enemigo es también el pequeño águila estaba exultante viendo que perdía el combate. Xiao atacó a traición por la espalda del maestro Yang. Él es Xiao. Xiao es como este. Atracción por la espalda del maestro Yang. La herida era profunda. El maestro Yang sabía que iba a morir. Entonces, con voz firme, tranquila, le dijo: pequeño águila, nunca tendrán el libro que buscan, porque tal libro no existe. Los secretos de la lucha del águila están en mí. Y eres tú quien los conoce ahora. Respétalos siempre y no los utilices más que para hacer el bien. No les mostré la anterior página. Solo les mostré a Chao. Pequeño águila envió rezar por su maestro. Todavía oye el eco de su voz en el cielo. Impío, que la sabiduría y la abundancia te acompañen. Velaré siempre por ti. La lucha del águila, de la que trata este libro, era un estilo de kung fu. Muchas técnicas de kung fu son el resultado de la observación de los animales. El estilo del tigre, de la garza, del mono, como el
De todas las artes marciales, el aprendizaje es largo y difícil. Pero con él se adquieren habilidades excepcionales. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Sí, amiguitos, no se les olvide suscribirse, ir a su biblioteca más cercana, de hacer deportes, que son muy felices. Si les gusta, hagan like. Si tienen una pregunta, escriban. Hagan comentarios. Si les gustó, también me pueden dar conmigo. Escribir. ¡Chao!